Hola, ¿qué tal? Soy Ana Paula Domínguez y me da muchísimo gusto darte la bienvenida aquí a Vivir Sano. Y el día de hoy vamos a referirnos a uno de los aspectos que más influye en la salud de los seres humanos. Vamos a hablar específicamente de los riñones, que es un órgano muy importante. Vamos a platicar sobre sus enfermedades, cómo prevenirlas, detectarlas y cómo convivir con las más graves. Una de las más graves es la insuficiencia renal o nefropatía, que es la novena causa de muerte entre las personas en edad productiva y en mayores de 60 años aquí en México. Padecer una nefropatía reduce la calidad de vida y a ello se agrega que el tratamiento puede ser difícil, molesto y caro, ya que se puede requerir de diálisis, que es el filtrado artificial de la sangre, para eliminar sustancias de desecho y toxinas y así suplir la función del riñón. Para conocer un poco más del tema, vamos a ver el reportaje que nos ha preparado Omar Vera. Adelante, Omar. ¿Sabía usted que cada día nuestros riñones purifican y limpian alrededor del equivalente a 190 litros de sangre? Dependiendo del volumen de sangre de cada persona, esta pasa entre 31 y 42 veces por el sistema urinario, lo que permite la eliminación de aproximadamente 2 litros de desechos líquidos. Sobre esto y más, el día de hoy nos habla el doctor Jorge Saucedo Molina, especialista cirujano en urología. Doctor, platíquenos, ¿qué son los riñones y para qué sirven? Los riñones son unos órganos que nos sirven fundamentalmente para purificar la sangre de sustancias tóxicas que proceden del metabolismo de las proteínas. Esto básicamente se concentra en alimentos como la carne, la leche, el huevo, que tienen alto contenido de proteínas. El desecho que finalmente se produce de este metabolismo en el interior del cuerpo es sustancias como la urea, la creatinina, y esto es lo que va a filtrar el riñón para desintoxicarnos. Si se acumulan estas sustancias es una cosa muy, muy peligrosa. Entonces el riñón nos sirve para ir deshaciéndonos de estas sustancias tóxicas a través de líquidos. Entonces se produce la orina. La orina no es meramente agua, lleva estas sustancias y también nos ayuda el riñón a regular la acidez del organismo, guardando o desechando sustancias ácidas. Doctor, ¿y cuáles son las consecuencias de una deficiente función de los riñones? Cuando los riñones fallan, estas sustancias que son tóxicas se van acumulando en el cuerpo y se produce un síndrome que se llama uremia. Esto hace que el paciente se debilite, empieza a tener una baja en su rendimiento general, tiene problemas de la piel, tiene problemas de acumulación de líquidos, porque los riñones ya no pueden desechar los líquidos que va ingiriendo el paciente en el transcurso del día. Entonces el paciente prácticamente se va encharcando. Esto hace que también la presión arterial se le altere, se le eleva. Todos estos datos se van acumulando a través del tiempo, no es una cosa que se presente repentinamente. Esto es lo que es la insuficiencia renal crónica. Doctor, ¿algunas medidas preventivas para evitar ese tipo de padecimiento? Una alimentación balanceada es completamente recomendable, una buena hidratación. El organismo requiere para funcionar adecuadamente una ingesta de 2 litros o más de líquidos en el transcurso del día. Pero la ingesta tiene que ser mayor de 2 litros para que los riñones trabajen con facilidad, con comodidad y se vaya conservando su función a través del transcurso de la vida. Para terminar, doctor, ¿cuáles son los síntomas que uno padece cuando tiene problemas de riñón para poder identificarlos? Ahí varía el problema que sea. Los cálculos en los riñones habitualmente pueden causar dolores muy agudos. El paciente realmente está dando vueltas por el dolor, es una cosa muy difícil de manejar. No siempre requieren cirugía, si el cálculo es pequeño puede salir de manera espontánea, por decir, pero se le ayuda al paciente con medicamentos, con una hidratación adecuada y observando que no tenga complicaciones. Si los cálculos son muy grandes, se atoran y definitivamente se requiere un procedimiento quirúrgico. Actualmente podríamos decir quirúrgico a procedimientos endoscópicos.
Doctor, muchísimas gracias por esta información tan interesante. Gracias a ustedes. Amigos, como vieron, 2 litros de agua mínimo para mantener nuestros riñones sanos. Si tenemos dolores en el sistema urinario, pues acudir al especialista. Recuerden, después de todo, vivir sanos es posible. Omar Vera, como siempre, muchísimas gracias por ese reportaje tan interesante. Y bueno, pues el día de hoy aquí en Vivir Sano, para ilustrarnos más sobre el riñón y el sistema urinario, está con nosotros el doctor Vicente Fregoso. ¿Cómo estás, Vicente? Muy bien, Ana. Muchas gracias por invitarme. Muchas gracias por estar con nosotros. Y les platico que el doctor Vicente Fregoso es médico cirujano egresado de la Universidad Anáhuac, especializado en acupuntura humana en la Escuela Nacional de Medicina y Homeopatía del Instituto Politécnico Nacional, y actualmente preside Junmanic SC, que es un grupo especializado en medicina integrativa del Hospital Español. Y bueno, pues tenemos este tema de los riñones, y yo sé que tú tienes magníficos consejos para prevenir y detectar, y en su caso, pues atender desde nefropatías o insuficiencias renales. Me gustaría mucho que nos platicaras cuáles son y qué tan frecuentes son las enfermedades del riñón. Bueno, desde el punto de vista de la medicina china, el riñón tiene diversas funciones. Muchas de ellas van en relación a lo que la medicina alópata u occidental también conoce. En la medicina china los órganos se acoplan por elementos. Son 5 elementos en la medicina china. Son el agua, la madera, el fuego, la tierra y el metal. El riñón pertenece al elemento del agua y por lo tanto maneja toda el agua de nuestro cuerpo. El riñón, dentro de sus funciones en la medicina china, esta función es muy importante, es el órgano que conserva la esencia. ¿Qué es la esencia? La esencia, desde su origen en la palabra, quiere decir existir o lo que es. Esa esencia se manifiesta cuando el espermatozoide de nuestro padre se une con el óvulo de nuestra madre y va a formar lo que es ese nuevo ser. Trae toda esa información genética, podríamos decir que es el DNA, la información desde cómo se va a desarrollar nuestro cuerpo, pero también nuestro carácter. Entonces, dentro de esas funciones del riñón, esta es la más importante. El riñón comanda el crecimiento, el desarrollo, la expresión de los caracteres sexuales en la persona e incluso la muerte. También otra de las funciones del riñón muy importante es que controla el agua. Ok. O sea, se encarga del movimiento y transformación de todos los líquidos de nuestro cuerpo. Okay. Esto va muy en relación a lo que también la alopatía conoce sobre el riñón. El riñón se encarga de abrir y cerrar, dice la medicina china, los orificios inferiores. ¿Cuáles son esos orificios interiores? La uretra y el ano. Entonces el riñón, dentro de sus funciones, se encarga de la cantidad y calidad de la orina que excretamos, pero también de las heces. Ok, no, bueno, pues está muy interesante todo el tema del riñón. Me gustaría que viéramos las emociones relacionadas con el riñón y en qué momento se desequilibra o deja de funcionar nuestro riñón. Vamos a una breve pausa y regresamos contigo a platicar de estos puntos, ¿te parece? Sí, cómo no. Adelante. Gracias. Es importante saber sobre el funcionamiento de nuestro cuerpo. Muchas veces sabemos sobre lugares, países donde hemos estado y poco sabemos de cómo funciona nuestro organismo y también las emociones que están relacionadas con los diferentes órganos de nuestro cuerpo. Por eso hoy en Vivir Sano estamos hablando con el doctor Vicente Fregoso sobre el tema del riñón. Ya hablábamos del tema de la relación de la emoción que está asociada con este órgano, Vicente.
Sí, Ana, mira, la emoción que se asocia con el riñón es el miedo. Esa emoción puede llegar a lesionar al órgano incluso. En lo que es la actividad espiritual del riñón, la voluntad está generada por este órgano, el poder de Okay. voluntad. ¿Y por qué deja de funcionar nuestros riñones? O sea, en términos tanto de estilo de vida como de alimentación, ¿qué empieza a traer desequilibrios en este órgano? Bueno, pueden ser incluso situaciones genéticas, hereditarias, adquiridas. Pueden ser situaciones por falta de ingesta de líquidos. ¿Cuántos líquidos tiene uno que ingerir para mantener una buena salud de sus riñones? Depende mucho de la actividad que esté realizando uno, del peso de la persona, pero yo te diría aproximadamente entre 2, 2.5 litros de agua en una persona normal. Agua natural, sin Agua sabor, natural. sin azúcar, sin... Agua natural. Okay. Independientemente de otros líquidos que estés tomando. Ya una persona que realiza un ejercicio constante, pues unos 3 litros de agua es adecuado que esté tomando. Perfecto, porque si no tomas agua y luego encima le metes sal a tus alimentos, pues Sí, terrible, ¿no? así es. Combinación. Exacto. ¿Por qué se generan los cálculos renales, Vicente? Los cálculos renales se generan porque las ingestas de sales llegan a ser a veces excesivas y esas sales se depositan en los túbulos renales. Y generan las piedras, como se conoce, la piedra Entonces es renal. falta de agua combinado también con Con un factor emocional. situaciones dietéticas e incluso a veces genéticas, ¿no? Genética también, Sí. o sea, si tus Hay papás gente que es tuvieron hay que tener propicia a más generar cuidado. cálculos Y renales. entonces te tienes que cuidar más, tomar Así es, más agua. menos sal, Así es, exactamente. principalmente, y cuidar la parte emocional, Así supongo. es. Y en parte de la insuficiencia renal, ¿en qué momento ya sucede esto? Hay dos tipos de insuficiencia renal. La insuficiencia renal aguda, esa insuficiencia renal es una pérdida de la función súbita del riñón y es básicamente por pérdidas de volumen súbitas, agudas. Por ejemplo, una hemorragia puede llevar a una situación de insuficiencia renal aguda, ya que se pierde mucho volumen de líquido y el riñón pues disminuye su función. Pero esa es recuperable. Y la Okay. insuficiencia renal crónica, esa puede darse por situaciones como infecciones, diabetes, hipertensión, que dañan la nefrona y el proceso de filtración renal se vuelve cada vez más deficiente y esa muy difícilmente puede tener un retroceso. Perfecto. Tomar mucha agua tampoco es recomendable porque hay gente que ya se va a los 4 o 5 litros. Sin Supongo que tomar también mucha los agua puede tampoco es dañar. recomendable porque empiezas a perder otro tipo de minerales. Ok, perfecto. Bueno, pues ahora el chef Yogi nos ha preparado una receta justamente para la salud de nuestros riñones. Vamos a ver qué nos has preparado el día de hoy, mi querido chef Mariano. Vamos contigo. Soy el chef Yogi Mariano Garcés y para la depurificación de riñones y vías urinarias, nada mejor que esta receta que les voy a compartir, que hace muchísimos años me la heredaron por allá en Puerto Vallarta, que es un jugo depurador. Buenísimo. Vamos a poner aquí un poco de jugo de naranja, más o menos es como una naranja o media. Jugo de limón, pueden ser de 2 a 3 limoncitos. Recuerden que al combinar jugo de limón con jugo de naranja, hay muchísimo más vitamina C. El jugo de limón es algo que para nosotros en nuestro cuerpo nos ayuda muchísimo a alcalinizar la sangre, sentirnos mucho más livianos. Muy bien, ahí tengo ya mi juguito de limón. Un poco de piña que va a aportar fibra también. Tengo las manos súper limpias. Voy aclarando mientras. El chayote, un chayote pelado, vamos a poner unos gajos de medio chayote prácticamente. Miren qué belleza, le acortamos un poquito aquí para ayudarnos y ayudar a la licuadora en el proceso de licuado. Un poco de nopal, un buen nopal. Vamos a evitar esta parte que está un tanto gruesa. Le damos un corte a la mitad. El nopal en crudo, prácticamente con todas sus enzimas alimenticias vivas, nos va a ayudar muchísimo a recubrir todo nuestro estómago e ir depurando poco a poco. Un poco de apio, unas 2 varas de apio, bien grandes, que también aportan fibra.
Esto es un super jugo, ¿eh? Prácticamente van a poder de 3 a 4 personas. Y me están faltando dos ingredientes que yo creo que Lilian me puede ayudar a apoyar aquí con los ingredientes que están faltando. Pero bien, hola, Mariano. Hola. ¿Cómo estás, chef? Muy bien y más contento de verte. Siempre es importante la compañía femenina en la cocina. Gracias. ¿Y qué vamos a poner? Toronja y hojitas de cilantro. Muy bien. Cilantro, también podemos usar perejil, que es buenísimo para ayudar a depurar los riñones y todas las vías urinarias. Súper. Con esto tenemos para un buen... Muy bien, muchas gracias. Bye. Bye. Muy bien, ahora vamos a poner a trabajar a la licuadora. Muy bien. Esto es súper poderoso, ¿eh? Para ayudarnos a desinfectar todo nuestro sistema, es depuración, desinfección, ir eliminando metales pesados también de nuestro cuerpo y por medio de, recuerden, cuando ustedes toman tantos líquidos, eso es buenísimo para poder ir al baño y depurar. Muy bien, y recuerden, siempre tenemos que ponerle un poquito de glamour a nuestros vasitos para que sí se animen a consumirlo. Y eso fue parte de un jugo, pero también podemos hacer un agua depurador. Este es un agua, aquí tengo un poco de agua tibia, un poco de perejil. Vamos a poner el perejil aquí en el agua tibia. Es un litro de agua tibia por un puño de perejil, más o menos es como media taza. ¿Y qué vamos a hacer? Vamos a dejar que esto empiece a caldear, que empiece como una tisana, como una infusión. Empiezas a temperatura ambiente, pones el perejil, le subes a la temperatura y poco a poco va a ir extrayendo todos los nutrientes. Y ahora, ¿con qué vamos a endulzar? Eso fue lo que hice. Una vez que esto se enfrió, en esta botella, esa misma proporción de agua, dejé que se enfriara, agarro una botella y lo voy a endulzar con un poco de stevia, hojitas de stevia. Hoy por hoy podemos encontrarlas en todo México. De hecho, en la zona de Mérida y de Yucatán, están sembrando muchísima la stevia. Dicen que puede ayudar a regular también el colesterol y endulza delicioso. Pero, miren, ponemos esto aquí, mezclamos un poco. Y de esta forma, con el tiempo, al cabo de media hora, una hora y mucho más tiempo de lo que está en el refri, esto va a empezar a soltar toda su dulzura, su dulzor, como decimos en las cocinas, que nos la pasamos inventando palabras. Ahora, quiero que chequen esto, por favor, porque hay una stevia que está dando vueltas por ahí, también que está a la venta, pero es de color blanco. La stevia original es de color verde, es una hoja, que si estuviera molida sería todo un polvo verde. Tengan mucho cuidado, mi querida gente del otro lado, si hay diabéticos, porque esto sí tiene sucralosa y solamente un 2% de stevia. Mejor siempre las cosas de lo más natural posible. Así que bueno, recuerden, vivir sano es la meta y con estas dos recetas van a poder depurar sus riñones y las vías urinarias. Soy el chef Yogi Mariano Garcés y los esperamos en la próxima receta. ¡Qué deliciosa receta nos has preparado, mi querido Mariano Garcés! Y bueno, pues ahora vamos a ver qué nos ha preparado Federico Gagiola en la sección de yoga. ¡Vamos contigo, Fede! Hola, amigos de Vivir Sano. Los saludo con mucho gusto. Soy Federico Gagiola y tengo el gusto de presentarles también a Connie Alvarado. Connie, qué gusto que sigas con nosotros. Gracias, Fede. Es un gusto estar con todos ustedes de nuevo. El día de hoy, el tema que trataremos es la salud y el cuidado de los riñones. Los riñones tienen funciones muy importantes en el organismo humano, entre otras, la de filtrar la sangre. Favorecen también la producción de glóbulos rojos y estabilizan el nivel de líquidos en el cuerpo. Desde la perspectiva yógica, los riñones están asociados a la vitalidad y es muy importante entender que cuando se estresa uno demasiado y no tiene maneras de resolver el estrés,
este estrés acumulado se va sobre la energía de los riñones. También la sobreindulgencia en actividades sexuales o en consumo de drogas es, desde la perspectiva yógica, un factor para perder la vitalidad asociada a los riñones. Y si les parece bien, amigos, vamos a empezar con la serie. En primer lugar, te vas a sentar con las piernas rectas hacia el frente, extiendes tus brazos hacia el frente, paralelos entre sí, subes tus pulgares, inhalas en esa posición y exhalas llevando el tronco hacia adelante, pero tratando de que tus brazos se mantengan paralelos a las piernas. Inhalas regresando a la postura vertical y exhalas extendiéndote hacia el frente. Y continúas con ese movimiento a tu ritmo. Eventualmente es un ejercicio que puedes hacer hasta 5 minutos, pero puedes empezar por un minutito y te va muy bien. Te va a ayudar a relajar toda la zona renal, digamos, todo este cinturón de tensión que se forma ahí, y dolores de cintura, lumbalgia, va a desaparecer con este movimiento. Puedes hacerlo incluso un poco más rápido. Cuando vayas adquiriendo mayor ritmo, inhalas y exhalas, inhalas y exhalas, y así continúas. Inhala para la última vez y exhalas, bajas tus brazos, recoges tus piernas y te sientas un momento a reposar, con tu respiración lenta y profunda. El segundo ejercicio, te vas a acostar y flexionas tus piernas de tal manera que alinees los talones hacia la cara externa de glúteos. En caso de que puedas tomarte de los tobillos, lo cual requiere mucha flexibilidad, que Connie desde luego tiene, pero probablemente no todos ustedes, inhalas subiendo y exhalas bajando. Inhalas subiendo y exhalas bajando. Es un ejercicio duro, también se hace de 1 a 5 minutos y puedes ir incrementando el ritmo del ejercicio en la medida en que sientas caliente tu columna para hacerlo. Este ejercicio es muy bueno para tonificar riñones y para despejar la congestión que pueda haber en el plexo sacrocoxígeo, que está asociado a órganos sexuales y a sistema eliminativo. Es un ejercicio formidable que te va a aportar mucha vitalidad y salud. Para el último movimiento, inhalas, subes, retienes y al exhalar, bajas. Te relajas un momento y después te sientas para proceder a hacer el último ejercicio de esta sesión, que es un ejercicio meditativo. En este ejercicio meditativo vas a poner los pulgares sobre el montículo que está debajo de los meñiques, subes el brazo derecho a que esté perpendicular al hombro y extiendes el brazo izquierdo a que esté a 60 grados con respecto al plano horizontal. Tus ojos están abiertos una décima y los giras hacia abajo como si quisieras mirar hacia los labios. Y mantienes esa postura de 3 a 11 minutos. Es una postura que va a aliviar gran parte de las dolencias renales. Para concluir este programa, quisiera yo recordarles que la práctica cotidiana de yoga tiene que llevar necesariamente ejercicios como los que hicimos hoy para que tu nivel de vitalidad no decrezca. Y recuerda también que tomes suficiente agua durante el día para ayudar al proceso depurativo de riñones y que no consumas sustancias que les va a costar trabajo disolver a tus riñones. Gracias por su atención, gracias Connie por tu apoyo en el programa.
Mi querido Fede, como siempre, muchísimas gracias por la rutina de yoga que siempre nos das relacionada con este tema. Ojalá que tú que nos estás viendo en casa la pongas en práctica. Y se nos ha acabado el tiempo, Vicente, muy rápidamente, porque la verdad es que este tema, bueno, podríamos hablar horas al respecto, pero me gustaría mucho que nos dieras tu reflexión final al respecto también, ¿no? Cómo mejorar la salud de nuestros riñones, lo que nos quieras decir al respecto de la salud de los riñones. Bueno, creo que es importante que tengamos en cuenta que los órganos, aparte de sus funciones físicas, fisiológicas, tienen otro tipo de funciones, como por ejemplo vimos emocionales, espirituales. Entonces, creo que es importante que tengamos también esa consideración. Sobre el cuidado del riñón, pues yo les recomendaría a las personas que nos están viendo que tomen agua. Muchas veces pensamos que por tomar refresco o por tomar café ya nos estamos hidratando, y no, al contrario. Nuestro cuerpo está hecho en un 70% de agua. Entonces es importante que colaboremos con la función de nuestros riñones ingiriendo adecuadas cantidades de agua, que sea una de adecuada cantidad y de adecuada calidad. Esa es la recomendación que yo les haría. Si llegan a sentir algún dolor, algún problema en la espalda baja, no se autorreceten y consulten a un médico especialista que pueda apoyarlos en darles el diagnóstico y el correcto tratamiento a sus riñones. Son señales que nos va dando el cuerpo, querido Así Vicente, es. ¿No? Pues muy bien, Vicente, te agradezco mucho que hayas Muchas venido aquí con también. Nosotros a hablar de este tema. Ahorita ya están saliendo los datos del doctor Vicente Fregoso por si lo quieren consultar. Y agradezco también, por supuesto, al chef Mariano Garcés y a Federico Gagiola y a Omar, colaboradores de este programa. Los esperamos en una próxima emisión de Vivir Sano. Soy Ana Paula Domínguez. Que tengas muy buen día.